Parker, más conocido como Aska en el mundo del baloncesto, fue un jugador distinguido por su calidad técnica y lanzamiento de media distancia. Aguerrido y temperamental, sudaba la camiseta para poner en los primeros lugares a los equipos donde siempre jugó. Aska hizo parte de los equipos de Leopardos de Bucaramanga, Patriotas de Tunja, Warriors y Islanders de San Andrés. Hoy Víctor Hooker es un entrenador con mucho talento dedicado a la formación de nuevas estrellas en el baloncesto sanandresano. Él fue el asistente de Águilas de Tunja y técnico de los Warriors isleños. Debido al COVID-19, Aska se siente preocupado por los jóvenes deportistas de las islas y les envía una recomendación para que se cuiden y se mantengan en casa. Mi recomendación es para esta cuarentena, necesito que todos ustedes se pongan juiciosos a trabajar y hacer lo pertinente. Sabemos que en estos días pasamos un momento de mucho dolor con la muerte trágica de Jordan Parker. No quiero que le suceda a ninguno de ustedes nuevamente lo que le pasó a este muchacho. Entonces, por eso debemos respetar las leyes y acatar las órdenes del gobernador Ever Hawkins, que las cosas que está haciendo, lo está haciendo para que todos podamos estar bien. Por eso le pido nuevamente a ustedes, guárdense en sus casitas, quédense en sus casitas juiciosos y pórtense bien, que eso es para el bien de todos nosotros. Aska envía unos tips a los jóvenes deportistas para que se entretengan mientras estén en el aislamiento preventivo. Muchachos, yo les quiero dejar unos pequeños tips para que ustedes puedan trabajar en sus casas. Es recomendable hacer bastantes flexiones, abdominales, skipping, en un espacio que tengan en su casa. Si tienen un lazo, se puede hacer mucho salto con el lazo. Aparte de eso, podemos trabajar con un balón, los que tengan sus balones en casa, mejorar la mecánica de lanzamiento, trabajar la defensa, trabajar en piernas, movimientos de coordinación. Mantengamos la mente ocupada en lo que debe ser. ¡Qué buen aporte de uno de nuestros íconos del baloncesto isleño!